Epa, Fabio, ¿cómo estás, querido hermano? No quería que terminara el día sin mandarte este mensaje. Noticias de Venezuela de último minuto. Reportan la de baja de un inspector del CICPC debido a un paro respiratorio. Titulares. Piloto venezolano relacionado con la avioneta que se escapó desde República Dominicana publicó el pasado 9 de julio una foto de Diosdado Cabello, supuestamente practicando como si Diosdado Cabello estuviese fallecido. Titulares. Difunden un nuevo presunto y misterioso audio de Diosdado Cabello que ha sido afectado por el COVID-19. Titulares. A finales de agosto y a principios de septiembre va a pasar algo grande, algo grave contra Nicolás Maduro. Eso lo dijo el vidente español sobre Trump y Venezuela. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela. Javier Mayorga, periodista especializado en criminalística, informó este miércoles 5 de agosto que Héctor José Torres, inspector agregado del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminales, CICPC, falleció debido a un paro respiratorio en el estado Lara. Cabe destacar que esto lo están utilizando las personas del régimen para tratar como de tapar lo que está ocurriendo con la pandemia mundial. Ahora las personas mueren de infecciones pulmonares o también por una enfermedad respiratoria y no quieren decir casi siempre en su mayoría de que han fallecido. Hoy ha sido un fuerte golpe para el régimen. También ha fallecido una enfermera vinculada al COVID-19. Fue diagnosticado por el médico cubano de la CDI, Andrés Eloy Blanco. El funcionario estaba adscrito a la delegación municipal de Barquisimeto, añadió Mallorca en su cuenta de Twitter. La delegación del CICPC en Lara afirmó que en su cuenta de Instagram que Torres perdió la vida tras contagiarse de la pandemia mundial. Hoy nos une la pérdida de un amigo excelente. Un buen funcionario, el inspector Héctor José Torres Jiménez, supervisor de investigaciones, base secuestro Lara, perdiste una batalla silenciosa contra el COVID-19. Nosotros debemos continuar guerreando, extremando las medidas preventivas necesarias y así lograr vencerla. Vuela harto, Héctor. Ve al encuentro con el padre, posteó a través de las redes sociales. Hasta la noche de este martes 4 de agosto, el régimen de Nicolás Maduro reconocía 21.438 casos positivos por el coronavirus y 187 fallecidos por la enfermedad desde que informaron los primeros contagios el pasado 13 de marzo. El piloto venezolano Oswaldo Enrique Bilitz, cambiando de noticia, ha publicado a través de su cuenta de Instagram una extraña imagen. Una imagen del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC ilegítima, Diosdado Cabello, junto a un lazo negro, un cinto de lo que utilizan para informar que una persona ha fallecido. Al parecer, esta imagen que publicó este piloto, Oswaldo Enrique Bilitz, cabe destacar como que ha retomado fuerza con unos audios publicados por Diosdado Cabello, que estos audios van mostrando como algo extraño, algo oculto, que Diosdado Cabello no está bien porque quien habló fue otra persona que no tenía nada que ver con el número 2 del régimen de Nicolás Maduro. Billy tendrá que responder a las autoridades porque el Cessna había declarado desaparecido el pasado 1 de agosto cuando se perdió el rastro en un vuelo local en República Dominicana. Según el reporte del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC,
La aeronave despegó desde el pasado 1 de agosto a las 5 y 8 p.m. desde el aeropuerto Gregorio Luperón en Puerto Plata y que tendría ruta hacia el aeropuerto internacional María Montes en Barahona, sin que el plan de vuelo marcara como destino a Venezuela. En mayo del 2019, este hombre compareció ante la justicia dominicana señalado de falsificación de documentos. Cabe destacar y que algo está muy en duda, si es que el régimen estaría tratando de cubrirse a través de este piloto, porque una de las preguntas que nosotros hacemos, ¿a quién llevaba este piloto en ese avión? ¿Sería al mismo Diosdado Cabello luego de disfrutar unas buenas vacaciones en República Dominicana? Esa sería una de las cuestionantes. Ahora difundieron un presunto y misterioso audio de Diosdado Cabello. Recordemos la controversia que se ha armado porque supuestamente Diosdado habló con Nicolás Maduro a través de Venezolana Televisión por una llamada telefónica, ya que no se pudo poner en contacto con videollamada, cosa que le dio otro problema mayor a la situación, porque ¿cómo es posible que Diosdado Cabello, teniéndolo todo, no pudiera comunicarse con el dictador de Venezuela a través de una videollamada por supuestos fallos técnicos? A través de su cuenta de Instagram, el programa Con el Mazo Dando, transmitido por BTV y dirigido por Diosdado Cabello, se difundió un audio en que presuntamente sería el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC ilegítima, quien estaría afectado por el COVID-19. En el audio, Cabello hace alusión al aniversario del 83 de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB. Yo me siento orgulloso de que sin ser de la GNB, cada día me siento más parte de ese componente. Así lo dijo Diosdado Cabello. Asimismo pidió al mayor general de la GNB, Fabio Sabarce Pavón, que enviara un saludo a todos los miembros del componente castrense. Un gran abrazo, hermano. Felicidades a ti y a todos y todas. Se despidió el vocero chavista. Vale mencionar que recientemente Cabello fue tendencia cuando supuestamente habló por teléfono con Nicolás Maduro y los tuiteros notaron que su voz sonaba diferente a lo usual. Algo asomaron que probablemente no era el primer vicepresidente del PSV quien hablaba, sino un imitador. Escuchemos el otro supuesto audio de Diosdado Cabello enviado a través de la cuenta de Instagram del programa Con el Mazo Dando. Epa, Fabio, ¿cómo estás, querido hermano? No quería que terminara el día sin mandarte este mensaje por intermedio tuyo. Felicitar a cada Guardia Nacional Bolivariano, mujer, hombre, su esposa, sus hijos, a sus padres, sus hermanos, esa gran familia que ustedes han sabido mantener unida. Y hoy, a pesar de todas las dificultades, ahí está nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Yo me siento orgulloso que sin ser de la Guardia Nacional Bolivariana, sino del Ejército Bolivariano, formar parte de ese extraordinario componente. Cada día me siento más Guardia Nacional Bolivariana. Llevo ese color carrubio en la sangre, en el alma y en el corazón para seguir defendiendo la patria. Un gran abrazo, hermano. Felicidades a ti, a todos y a todas, desde aquí, desde mi corazón de soldado. Nosotros venceremos. En este otro audio difundido en las redes, ¿será este Diosdado Cabello o un imitador? Cambiando de noticia, un vidente español le dice algo muy fuerte que le ocurrirá a Nicolás Maduro a finales de agosto y principio de septiembre. El vidente español Fernando Javier vaticinó a través de sus cartas que a finales de agosto el mandatario estadounidense Donald Trump actuaría de frente contra Nicolás Maduro. A finales de agosto, principios de septiembre, tiene una jugada muy fuerte y espectacular. Nadie se puede venir abajo. Mucha gente está cansada y agotada, pero sí o sí, queda muy poco tiempo para que esta situación se acabe. Hay que rezar para que esa bomba que tiene el organizado sea un buen puñetazo para desplazar a Nicolás Maduro, declaró en entrevista con Kelly Ruiz. Respecto a un gobierno de transición, considera que ve a Guaidó muy fuerte para seguir en su posición de liderazgo.
Ojalá que fuera Juan Guaidó el presidente, me encantaría que fuera él. Va a seguir peleando. Si piensan que está detenido o bloqueado, están equivocados. Creo, visualizo y percibo que Guaidó estará ahí al 100% sobre Venezuela, comentó. Cabe destacar que el régimen de Nicolás Maduro está en una fase final, en una fase terminal, ya que vemos cómo Diosdado Cabello ha sido una controversia total con todo lo que está ocurriendo al régimen de Nicolás Maduro, y se le ha salido de control la situación de esta pandemia mundial, ya que están falleciendo personas muy importantes, tanto como para el chavismo y para Venezuela. Están falleciendo muchos militares. Hay varios militares contaminados, GNV, CICPC. También los médicos, enfermeras, que en este sentido podríamos poner los que son los número uno y los más importantes, porque son quienes están ayudando para contrarrestar y paliar la pandemia mundial sin insumos médicos. Ya recientemente se acaba de informar que Juan Guaidó en Caracas ha traído ayuda, insumos médicos para algunos de los hospitales, pero entendemos que no es suficiente. Recordemos que esto se está saliendo de control y el régimen de Nicolás Maduro más está preocupado por el caso de Alex Saab y gastando miles de millones para que Alex Saab no sea extraditado. El régimen de Nicolás Maduro sabe que en Venezuela no hay agua, no hay luz, no hay electricidad, tampoco hay telecable y hay una situación complicada con el internet. El internet se ha reportado que es uno de los más bajos a nivel mundial. Se está saliendo todo de control y no pueden contenerlo. Ahora vemos este piloto que publicó una imagen de Diosdado Cabello con un cinto de luto, supuestamente ensayando por lo que le ocurriría al número 2 del chavismo.